Hoy, en Mendoza, Crónica de Nuestra Identidad, comunicamos la historia desde sus medios. Los medios de comunicación en Mendoza. San Martín deja una buena impresión en la provincia de la mano de la creación de Gutenberg y permite que la prensa sea una realidad que aborda la realidad. La imagen gana movilidad y desde una butaca el mundo se refleja en grandes pantallas. Las imágenes cobran vida y voces nuevas y extrañas pueden escucharse en los hogares al escuchar la radio. Los revolucionarios años 60 pueden verse desde un no menos revolucionario aparato. La televisión llega para cambiarlo todo y comunicarlo a su manera. La comunicación y sus medios, multimedios y nuevas tecnologías, nuevas formas de definir nuestra identidad. Hoy vamos a ver la historia de los medios de comunicación en Mendoza. Después de 1810, después de la revolución, empieza a haber medios masivos de comunicación. Van a ser los diarios, en la década del 20, los tiempos dorados, cuando Mendoza está con Tomás de Cruz y está Bernardino Rivadavia en Buenos Aires. Hay un gran despertar de la prensa escrita, importantes diarios. Lo comenzamos a ver en el primer bloque de este capítulo. El siglo XIX llega a Mendoza con la imprenta y no se va a ir sin dejarnos informados y sorprendidos con la prensa y el cine. Con el siglo XX, la palabra impresa se deja escuchar desde el aire al hogar, que no tardará en darle un lugar privilegiado a la imagen que todo lo ve, hasta el borgiano Aleph, que reúne el mundo en Internet. Dejó escritas las páginas más gloriosas de nuestra historia y permitió además que su época le imprimiera su sello al futuro. Es que fue el general San Martín quien en 1817 acerca la primera imprenta a Mendoza. Ese año, una proclama del general Luzuriaga se convierte en una especie de Biblia de Mendoza, al ser hasta la fecha nuestro impreso más antiguo. Y con la imprenta no tardará en llegar el termómetro del día. A el termómetro del día le sucedió la Gaceta de Mendoza. Lamentablemente de la Gaceta de Mendoza conocemos uno o dos números, a pesar de que la colección está completa. Está completa en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, que es la antigua biblioteca del emperador Don Pedro II. Algún día espero que llegue la colección a Mendoza. La publicación periódica se hace diaria con la aparición de El Constitucional, fundado en 1852 y que estuvo todos los días en las calles hasta 1884. La prensa en Mendoza tuvo no solamente un valor informativo importante como puede ser hoy, sino que fue un verdadero escenario de luchas políticas. Desde la fundación del diario Los Andes, por ejemplo, a fines del siglo XIX, vemos cómo los diferentes periódicos respondían a diferentes líneas políticas. Hubieron momentos en que Mendoza tenía más de 10 diarios en circulación, que respondían algunos a diferentes ideas políticas, a otros a finalidades económicas, financieras, industriales, pero que hacían que el espectro cultural de Mendoza fuera sumamente rico. En 1890, un debate comienza a plantear una nueva modalidad en la prensa, el periodismo de empresa, que nace con la crisis de ese año y con la aparición del diario El Debate. En 1906, el diario deja de ser órgano de publicidad de partidos políticos para adquirir un carácter de empresa comercial. El 20 de octubre de 1882, nace el diario Los Andes, fundado por el doctor Adolfo Calle. Mendoza también es una provincia donde tiene un legendario diario como es Los Andes. No solamente se leía por todo el país, inclusive al país vecino de Chile. Su rápida adaptación a los cambios tecnológicos, culturales y de mercado permitieron al diario, uno de los tantos que vieron la calle en su época, seguir viéndola en la actualidad. El diario había nacido con un definido perfil militante y se convirtió al poco tiempo en un claro ejemplo de la modalidad que hemos definido como periodismo de empresa. En 1969 aparecen casi simultáneamente en Mendoza dos diarios de gran envergadura, Mendoza y El Diario. En 1978, El Mendoza pasa a manos del empresario Héctor Greco. El crecimiento del diario se vio interrumpido cuando, en 1980, el gobierno militar decidió intervenir todas las empresas del Grupo Greco. También, en 1969, apareció El Diario. Se lo recuerda como el diario de mayor calidad periodística que se haya editado en esta provincia, dirigido por Jacobo Timerman. Hoy, con las
escuelas de periodismo, con las facultades de periodismo, que hay muchas, los estilos, las técnicas han ganado mucho, se han enriquecido las técnicas periodísticas, pero se ha perdido en la calidad del estilo, se ha unificado el estilo de los periodistas. Es muy difícil saber a quién corresponde un estilo si no figuraran las firmas en las crónicas o en las notas. En el pasado era distinto, cada periodista tenía un estilo, se enriqueció con ese estilo, con su formación, y sobresalía por justamente el estilo que había elaborado. Hoy eso no ocurre. El 27 de junio de 1993, los canillitas de Mendoza sumaban a las columnas de los Andes, que se erigían en las esquinas, las de un nuevo diario. Las familias Vila y Terranova decidían competir con el tradicional diario mendocino, desde las páginas de uno. En el próximo bloque, la palabra escrita se escucha y los oídos tienen la posibilidad de leer la realidad. La comunicación llega al aire y la radio a los hogares mendocinos, auténticos escenarios de conciertos sin salir de casa. En instantes regresamos al aire de la radio.